Niños, voy al súper a terminar las compras para la cena de Navidad. Envuelvan los regalos y escriban sus cartas de reflexión de lo bueno y malo que hicieron en el año. A ver si Santa Claus les cumple sus peticiones, ¿eh? Ay, sí, mamá. ¿Y tú, ya hiciste las tuyas? ¡Claro! No tengo ningún problema. Me he liberado y estoy preparada para recibir el año nuevo con muchas y buenas vibras. Ay, sí, ¿cómo no? A ver, ¿a poco vas a hacer las paces con mi tía Mercedes? No tengo por qué hacer las paces con ella. Es muy especial y no permite llevarnos bien. Así que al buen entendedor, pocas palabras. La respeto desde lejos. Ash, pues yo no diría lo mismo, ¿eh? Ya dijo mi papá que el año nuevo lo vamos a recibir en la casa de mi tío Pedro. Así que le dará su abrazo a la tía. Sí, no me causa ningún conflicto, ¿eh? Estoy mentalizada a recibir tal vez una grosería, pero la ignoro y ya. Cumpliré con mi educación. Ash, ¿cuál educación, mamá? Eso se llama hipocresía. Por supuesto que no soy hipócrita. Solo me comporto de la misma manera en que me atienden. Ay, sí, ¿cómo no? Sí, bueno, de veras, hija. Si tú lo dices. Yo soy muy educada. Ajá. De veras. Queridas amigas, queridos amigos, pues ya se acerca la Navidad. Nos da muchísimo gusto que estén este día con nosotros aquí en el programa. Hoy quiero, a nombre de todo el gran equipo que hace posible Mamá en Construcción, pues ser la portadora de muy buenos deseos para que en su hogar haya esa armonía, esa felicidad, esa alegría propia de los tiempos de la Navidad, y que juntos, tomados de la mano en un momento, de verdad demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todos esos dones que a lo mejor no valoramos, por todas esas presencias cotidianas que hacen que nuestra vida brille muchísimo más y que a lo mejor no le ponemos el acento que debe tener. Nuestros deseos es que esta Navidad de verdad que sean muy, muy felices y que la pasen como se debe, en familia. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues es fundamental. Vamos a hablar del ejemplo, porque la palabra jala, pero el ejemplo arrastra, y nosotros como padres podemos y debemos ser grandes modelos para nuestros hijos, y no esos modelos de pasarela, sino realmente modelos de ejemplo, de amor, de buena convivencia, ir acompañando a nuestros hijos por el buen camino, con ética, con valores, con propósitos, con metas, con el bien común. Y para hablar sobre esto, una gran presencia, hablando de presencias aquí en nuestro programa. Ella es la doctora Raquel Levinstein, a quien hemos tenido ya el gusto de tener aquí en nuestro programa Mamá en Construcción. Ella es pionera de la psicología cuántica y del espíritu. Destacada conferencista, conductora de radio, excelente escritora, tiene más de 30 títulos, entre otros muy exitosos: El infierno del resentimiento y la magia del perdón, En busca de un ayer perdido, Mejores padres, mejores hijos, Señor, quítame lo bruto, y bueno, tantos y tantos otros. Raquel, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, la más feliz, y en una pues fecha tan significativa, como decías, ya tan cerquita de la noche buena. Ya estamos vestidas para recibir la Navidad. Claro. Gracias, gracias de verdad por venir. Con todo cariño, al contrario, la agradecida soy yo. El ejemplo, qué importante para nuestros hijos, Raquel. Vital, vital. No nos damos cuenta que todo lo que hacemos, para bien o para mal, es lo que realmente marca el camino. Es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Hay personas que te dicen, no fumes, con el cigarro en la mano. Es, no me digas lo que haga. Haz las cosas que quieras que yo haga. Entonces, un día previo a la Nochebuena, vale la pena hacer una autoevaluación. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque muchas veces, Julie, estamos, si te fijas en estas fechas, repitiendo lo que ahora son tradiciones. Es que mi mamá hacía el ponche, es que mi papá nos acompañaba a comprar los regalos, es que mi abuelita que ponía el nacimiento, es que, o la bruja que se ponía a gritar con todo el mundo, y estás haciendo lo mismo. Acuérdate, en alguna ocasión ya habíamos comentado que somos repetidores de errores. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? El que llega borrachote porque tuvo el brindis, o el que nunca llegó, o el que todos están en paz y de repente empieza el pleito, el grito.
Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Oye, el que paga las ausencias con regalos, ¿no? También. No te vi en todo el año, no te hice caso, no te atendí ni te cuidé, pero ahora sí, te traigo muchos regalos. En lo material traducimos ahí, la carencia de afecto. Y ahí genera, ¿qué genera? Imagínate que el papá que nunca se ocupó y la mamá que le da el coraje, los celos, y empiezan los pleitos, empiezan las pullas, y los niños, como siempre, en medio, como botín de guerra entre papá y mamá. Entonces, yo invitaba, y lo reitero, lo subrayo, evalúa. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos y sobre todo en estas fechas tan especiales? Tan especiales. Es hermosa la Navidad por muchas cosas. A mí se me hace que esto de las costumbres y las tradiciones es algo que le da mucho sentido a la familia. Y qué bueno que existen. Y en México estamos de veras ricos en todas estas tradiciones, desde el canto de la posada, desde poner la corona de Adviento, ¿no? Desde, bueno, tantas y tantas cosas que son de verdad maravillosas. Pero tenemos que ser congruentes, o sea, tenemos que ir a la esencia también de esa Navidad. Y ese ejemplo lo podemos poner nosotros como padres. Porque si todo está es superficial, ¿no? Si todo es parafernalia, si todo son lucecitas y cantos y demás, pero no vamos realmente a la esencia y aprovechamos este momento tan importante que es la Navidad, ¿para qué? Para promover valores de unión, de solidaridad, de amor, de paciencia, de dar, ¿no? Y de dar no solamente lo material, sino otras muchas cosas. Momento importante para ser ejemplo para nuestros hijos, Raquel. Por eso la autoevaluación. Volvemos a eso mismo, ¿qué le estamos realmente regalando a nuestros hijos con nuestras actitudes? Porque podemos, como tú mencionabas, vestir la casa de florecitas, coquitos, regalos y demás, pero ¿cómo ves la mirada de tus hijos? ¿O lo que tú estás haciendo te gustaría que ellos lo repitieran? No nos damos cuenta, Yuli, que en muchas de nuestras actitudes estamos marcando el futuro de nuestros hijos. Porque uno dice, ¿por qué aguantas que te golpee o que te haga esto o aquello? Tú lo hacías. Yo vi cómo mi papá te pegaba, yo vi cómo mi papá te ofendía, yo vi cómo te puso el cuerno 20 veces. ¿Y por qué dices a mí ahora que yo no lo aguante? Si tú lo hacías. Y te quedas así que dices, Dios mío, ¿y ahora qué le digo? Si yo se lo enseñé. Porque nos vamos acomodando o porque tenemos que jalar cosas que no hemos superado desde la infancia. ¿Por qué de repente aguantamos algo que va incluso, Raquel, en contra de nuestra propia dignidad? Fíjate que muchas veces el corazón te dice ya no más, pero la razón dice, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y con qué mantengo a mis hijos? ¿Y si los dejo sin padre? ¿Y si destruyo a la familia? ¿Y si esto y si lo otro? Es miedo, Yuli, mucho miedo. Miedo a tomar una decisión, miedo a cometer errores, porque hemos repetido ya en algunas ocasiones, nadie puede dar lo que no tiene. Pero sí podemos aprender una nueva manera de vivir y enseñar a nuestros hijos también una nueva manera de conducirse. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, la palabra jala, pero el ejemplo de verdad es lo que arrastra. Vamos a regresar con la doctora Levinstein aquí en Mamá en Construcción. Yo soy Julieta Luján, volvemos.